Esto, no lo sabías. Deportes y cosas olímpicas. Chetal Devi, la arquera que desafía las probabilidades. Chetal Devi es una increíble atleta paralímpica que desafía las probabilidades al no tener brazos. Chetal Devi nació en 2007 con focomelia, una rara condición que impide el desarrollo completo de las extremidades, y ha logrado destacar en el mundo del tiro con arco. A pesar de no tener brazos, en el 2023, Chetal ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco para la República Checa, siendo la primera arquera sin brazos en lograrlo. Este logro también le aseguró una plaza o un lugar para representar a India en los Juegos Paralímpicos París 2024. Su impresionante debut continuó en los Juegos Paraasiáticos del 2023, donde obtuvo medallas de oro en las pruebas individuales y en equipo mixto, así como una medalla de plata en la competencia de dobles femenino, Surya Bonaly, y el backflip prohibido. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998, en Nagano, Japón, la patinadora francesa Surya Bonaly se encontraba en sexto lugar, después de su programa corto, lejos de las favoritas Tara Lipinski y Michelle Kwan. Decidió entonces arriesgarlo todo en su rutina de estilo libre. En lugar de realizar un triple lutz, Surya sorprendió a todos con un backflip, aterrizando en un solo patín. Aunque logró impresionar al público, no fue suficiente para cambiar las reglas, y se le dedujeron puntos por esta maniobra, quedando lejos de las medallas. Sin embargo, su audaz acto de rebeldía quedó grabado en la historia del patinaje artístico. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta Olympic Hodo, Olympic Olga Korbut y el loop de la muerte. El loop de la muerte que ejecutó la soviética Olga Korbut en los Juegos Olímpicos de Múnich fue prohibido por su peligrosidad. En 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, la gimnasta bielorrusa Olga Korbut, representando a la Unión Soviética, dejó al mundo boquiabierto al ejecutar una maniobra extremadamente peligrosa, conocida como el loop de la muerte. Con solo 15 años, Olga ganó 3 medallas de oro y se convirtió en una leyenda del deporte. Sin embargo, debido al alto riesgo que conllevaba esta maniobra, fue prohibida en competiciones futuras. Olga se retiró a los 22 años, pero su nombre quedó grabado en la historia de la gimnasia por su audacia y precisión. La extraordinaria historia de Rebeca Andrade. Era a principios de los años 2000 y el nuevo grupo de niños de un proyecto social de gimnasia de la Municipalidad de Sao Paulo ya estaba prácticamente seleccionado. En él no estaba el nombre de Rebeca, hija de una madre sola y trabajadora. Pero la tía de Rebeca, Sida, acababa de empezar a trabajar como cocinera en el gimnasio de la municipalidad y le pidió a la profesora que le echara un vistazo a esa vivaz sobrina, a la que ya le gustaba empezar a saltar los muebles de la casa. Cuando la profesora, Mónica Dos Anjos, la vio en acción, quedó anonadada. El resto es historia. Andrade se convirtió este lunes en la mayor medallista olímpica de Brasil al conquistar el oro en gimnasia de suelo, superando a la estadounidense Simone Biles. En total, ya ha subido a 6 podios olímpicos. Si te gustó el video, por favor, dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias. Video editado por el gran Nahuel González. Seguilo en sus redes sociales.